Diseño de conversaciones importantes. Somos seres conversacionales y la calidad de las conversaciones que mantenemos será la calidad de nuestras relaciones con las demás personas. Y la calidad de nuestras relaciones será la calidad de nuestros resultados en la vida. Cuando tenemos una mala relación con alguien con quien nos interesa mantener una buena relación, por ejemplo, un vecino, un familiar, un socio, un amigo, estamos a una distancia de al menos una conversación con esa persona. Esto significa que lo que nos distancia es una o más conversaciones. Sostener esas conversaciones con esa persona abrirá la posibilidad de reconstruir esa relación deteriorada por un malentendido o por una discusión. ¿Cuándo me encuentro ante la necesidad de diseñar y sostener una conversación importante? ¿En qué casos? Bueno, uno, cuando me interesa la relación con esa persona. Dos, cuando la relación es insatisfactoria, es decir, está deteriorada. Y tres, cuando la conversación es recurrente, la tengo presente de manera permanente en mis pensamientos, cuando camino por la calle, cuando me estoy duchando, cuando me acuesto, etcétera, todo el tiempo. Cuando se cumplen estas condiciones, deberé diseñar y sostener esa conversación con esa persona. La fase 1 es la fase del diseño. La etapa inicial del proceso conversacional es la fase de diseño. Requiere que reflexionemos antes de la conversación. Es recomendable escribir en una hoja lo que está indicado a continuación. En primer lugar, preguntarme, ¿para qué sostendré esta conversación? Si mi respuesta fuera para decirle lo que se merece, para devolverle la agresión, etc., significa que probablemente aún estemos en una emoción de enojo, por lo cual no es conveniente mantener la conversación en ese momento. Es preferible abandonar el diseño y volver sobre él en un futuro, ya que si no seré duro con la persona. Si por el contrario mi respuesta fuera para poder decirle lo que siento, para mejorar nuestra relación, para saber qué le molesta de mí, para decirle que quisiera que nos llevemos mejor, etc., significa que en este caso seré duro con el problema, pero suave con la persona, de modo que en esa situación sí podré continuar con el diseño de la conversación. En segundo lugar, el contexto. ¿En qué momento y en qué lugar tendré la conversación? ¿Durante la próxima reunión familiar? ¿Lo invitaré o la invitaré a almorzar? Se recomienda que al tratarse de una conversación importante, esta se desarrolle de manera presencial, preferentemente ni por teléfono ni por videollamada, y disponer de una duración mínima de entre 45 minutos y una hora. También voy a anotar las afirmaciones, anotar en la hoja todos los hechos comprobables. Por ejemplo, hace 5 semanas que ni siquiera nos saludamos, o en el mail que le enviaste al grupo de amigos pusiste que soy un mentiroso, etcétera, etcétera. En cuarto lugar, anotaré también las opiniones. En este punto es clave hablar desde mi propia óptica. ¿Me molestó tal cosa? ¿O actualmente siento tal otra cosa? Etcétera. Nunca atacar a la persona con frases como seguramente lo hiciste para demostrar que, o el ridículo sos vos, etcétera. En quinto lugar, ¿qué quiero que suceda? También voy a escribir eso en la hoja, lo que me gustaría que ocurra luego de la conversación. Por ejemplo, restablecer la confianza entre nosotros, llevarnos tan bien como antes de la discusión, decirnos lo que sentimos en el momento en el que lo sentimos y no después, etcétera, etcétera. La segunda fase es la conversación. Una vez que tengo claro que atacaré al problema y no a la persona, que sé dónde y cuándo tendremos la conversación y que identifiqué y escribí las afirmaciones, es decir, los hechos comprobables, mis opiniones, lo que me pasa a mí, lo que siento y lo que quiero que suceda después de mantener esta conversación, entonces ya estoy en condiciones de invitar a esa persona a conversar. Esperaré a que sea un momento propicio para hacerle la invitación. Una vez que comience la conversación, tendré en cuenta lo siguiente. 1. Equilibrio entre exponer e indagar. Seguramente las dos partes tengamos mucho para decir. Por lo tanto, debemos estar atentos a que la conversación sea equilibrada. Que hablemos aproximadamente lo mismo. No sería bueno terminar la conversación
y darse cuenta de que uno habló demasiado y no dejó a la otra parte que exponga su punto de vista, o que el otro habló tanto que a uno le quedaron cosas por decir. En segundo lugar, hay que estar muy alerta a las emociones, alerta emocional, estar muy pendiente de mis emociones y de las de la otra parte, gobernar mis acciones y no actuar de manera impulsiva, medir las consecuencias de mis actos y de mis palabras, emitir las afirmaciones, que las anoté previamente, mis opiniones y lo que quiero que suceda a partir de la conversación. Y nunca, pero nunca, atacar a la persona. La fase 3 es la fase de la evaluación. Es muy importante que al finalizar el día evaluemos la conversación y reflexionemos acerca de qué cosas hicimos bien y cuáles son aquellas otras que debemos mejorar en futuras conversaciones. En resumen, reconocer que el interlocutor es un observador diferente y que piensa distinto a nosotros, en primer lugar. Evitar emitir juicios personales sobre nuestro interlocutor. Jamás digamos, vos sos un... Esto hará que inmediatamente la otra persona adopte una actitud hostil. No mezclar impactos personales con intenciones del otro. Evitemos pronunciar frases como, vos lo que me quisiste hacer es tal cosa, que tienden a poner al otro a la defensiva. El modo en que lo que alguien nos dice algo, lo que impacta en nosotros, la manera en la que impacta en nosotros, puede ser diferente de la intención que tuvo esa persona cuando hizo lo que hizo o cuando dijo lo que dijo. No generalizar. Incluir generalizaciones en una conversación nos hará parecer inflexibles. Si estamos molestos porque un amigo no nos contestó dos mensajes de WhatsApp que le enviamos la semana pasada, hablemos solo de esos dos mensajes, pero no digamos algo así como jamás me contestás los mensajes que te envío. Y hacerse cargo de los juicios personales. Siempre hablemos de cómo vemos las cosas nosotros, no de cómo éstas son en realidad. Elijamos veo complicada la situación en lugar de la situación es complicada. Asumamos que somos nosotros los que estamos observando y que el otro podría tener una perspectiva distinta. También hacerse cargo de las emociones. Hablemos de cómo nos sentimos en relación con esto que está pasando. Por ejemplo, me siento enojado con lo que pasó, en lugar de me hiciste enojar con lo que hiciste. Y hablar acerca del modo en que las acciones impactan en nosotros. Hablemos siempre de lo que nos ocurre a nosotros en primera persona. Esta forma de comunicación busca evitar que nuestro interlocutor tome nuestros comentarios como críticas hacia él. Incluir momentos para chequear la escucha de ambas partes a lo largo de la conversación y entendiendo que uno dice lo que dice y el otro escucha lo que escucha, es muy importante, fundamental, identificar momentos específicos para verificar que ambos estamos escuchando en forma efectiva. En resumen, cuando tengamos algo para decir a una persona con la que nos interesa tener una buena relación, digámoslo en el momento apropiado y de muy buena manera.